Muy buenos días, hoy día jueves 10 de diciembre, continuando con las explicaciones de la semana número 27. Vamos a observar lo que corresponde aquí, que es la actividad número 4. En esta semana vamos a hacer lo que es educación física con el tema la práctica hacia el maestro. ¿Qué tengo que realizar? Leer para conocer las medidas de las canchas deportivas en un espacio abierto en la casa, en el caso de haberlo, trazar una línea simulando los bordes de una cancha de vóley. Realizar los cálculos que indica la ficha para poder contestar unas preguntas que está aquí planteada. Entonces nos vamos a la ficha, estamos aquí en la actividad número 4, la práctica hacia el maestro. Aquí pues indica motivando que la práctica constante de algo pues hace que uno mejore la habilidad en la que se desarrolle, ¿no? En este caso, pues habla de la disciplina deportiva. Traza, le pide aquí un espacio, si es que hay en su casa, con líneas que simulen los bordes de una cancha de vóley. Y solicita el apoyo de una familia para que desde el centro de la casa, te lance la pelota o la reciba cuando haces algunos ejercicios como los que se muestran en las imágenes, ¿no? Aquí, pues la idea es de que los chicos se ejerciten y hagan actividad física. Y aquí habla de algunas canchas deportivas para que conozcan las medidas, ¿no? Aquí está una cancha de vóley, de fútbol, de baloncesto. Aquí están las medidas donde les dicen cuál es el largo y el ancho de las tres respectivas canchas deportivas. Ahora, ¿qué le pide? Que de las canchas que conociste, ¿cuál es la cancha de mayor perímetro y cuál es la cancha de menor perímetro? Ya sea de mayor o de mayor perímetro, se debe de hacer el cálculo del perímetro de estas tres canchas. Entonces, recordemos que para obtener el perímetro de una figura o de un cuadrilátero que habíamos hablado que tenían forma rectangular, de forma cuadrada, de rombo, de romboide, para obtener el perímetro deberíamos de sumar sus lados, ¿no? Aquí habla de la cancha de vóley que tiene forma rectangular y aquí habla de sus medidas. Usted tiene que calcularla. Aquí también habla de la cancha de fútbol que dice que tiene como máximo 120 de ancho y como máximo 90, ¿no? Aquí también habla del ancho y del largo de la de baloncesto. Entonces, con estas medidas, usted puede dibujar o simular la cancha y obtener allí las medidas para poder calcular el perímetro, que es la suma de sus lados, ¿no? Y allí usted, al sacar y obtener los perímetros de las tres canchas, va a obtener aquí cuál es la cancha que tiene mayor perímetro y cuál es la cancha que tiene menor perímetro. Lo que sí se les pide es que estos cálculos no lo haga de manera mecánica, sino que dibuje la cancha para que el estudiante pueda apreciar y obtener mejor y hacer una idea de qué es lo que va a sacar, cuál es el perímetro, por qué quiere o va a afianzar, a qué se refiere cuando dibujo la cancha y saco y obtengo esas medidas. ¿Ok? Eso es lo que corresponde al día de hoy viernes, jueves, y el día de mañana no va a haber video porque no tengo que explicarles lo que tienen que hacer ustedes como compromisos, como autoevaluación y como el diario personal, que eso lo hacemos al término de cada uno de los proyectos. En este caso ya culminamos el día de mañana, viernes 11, con el proyecto número 4. Aquí hay también unas actividades de recreación que son libres, son opcionales. Aquí hay una lectura muy bonita, puede el estudiante leerla y que se la relate al padre de familia. Y también aquí hay cómo puede, en el caso de necesitar o de desear, crear un proyector de imagen, ¿no? Aquí está, este es inglés, que solo ya lo ven con la maestra. Y aquí está este cuento que dice Un día más. Es una historia muy bonita en un bosque de dos animalitos. Muy bonita, les recomiendo que la hagan leer y que el estudiante se la platique, ¿no? Se la narre o se la platique y le diga que qué más le gustó o no, para pues no perder la continuidad de la lectura en los estudiantes. Bien, y eso es todo lo que tiene que hacer
el día de hoy y lo del día de mañana. ¿Ok? Muchas gracias.